Lo de Manuel se parece al cuento de la ratita presumida. Cuando limpiaba su administración de lotería, se encontró no con una moneda de oro, pero sí con una primitiva de 4,7 millones de euros. Uf, no sé ni contar esa cantidad. Ya podía ser yo. No tendría que pensar nada. Aunque me quitase Hacienda el 20% y hasta el 40%, yo le daría para unas obras benéficas y todas esas cosas. Sí. Manuel entregó el boleto en la delegación de loterías, como figura en este documento. Allí le explicaron que si en 3 años no aparecía el dueño legítimo, lo podría cobrar él. Pero ya estamos haciendo como la lechera, porque al boleto le han salido muchos novios, como a la ratita presumida. Han sido un total de 220 personas las que se han declarado dueñas. Si mañana no aparece, a Manuel le pasará como a la Cenicienta, nada de limpiar administraciones de lotería. Podrá vivir en un palacio, en una isla privada en Grecia. El Caribe, sol, playa. Una gran piscina. Islas Mauricio. En Coruña, ¿eh? Yo no la cambio por nada. Quienes lo sellaron en esta otra administración aseguran que esa primitiva tiene una marca inconfundible. Cientos de personas les han preguntado pistas. Incluso nos piden si tenemos grabaciones de cámaras. Ya no serán 4,7 millones, sino 5,5, porque hay que sumarle los intereses de estos últimos años. Además, Manuel se va a llevar el premio íntegro, porque en 2012 Hacienda todavía no descontaba una parte. Si mañana aparece el dueño, Manuel recibirá un 20% del premio como recompensa. Hasta los dibujos de Lucky Luke se meten en este cuento.